Último día de mes, septiembre. Y qué bueno que nosotros escuchemos con toda verdad el Evangelio de Jesús. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 43 a 45. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: métanse bien en los oídos estas palabras: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Le resultaba tan oscuro que no captaban el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿No te llama la atención esta palabra? Y ellos no entendían nada. No entendían lo que decían Jesús. No entendían lo que Él les quería señalar. No entendían. Lo que a veces nos pasa a nosotros. No entendemos, Señor, no entendemos este pasaje. No entendemos esta parábola. No entendemos esta página de tu Evangelio. Como que no entendemos. Por eso entonces hoy es un llamado del Señor para que nos interesemos en entender y en conocer la palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura. Por eso estamos en el mes de la Biblia y en la semana bíblica en muchas partes, para que nos interesemos en el conocimiento mismo de la palabra de Dios y así vayamos entendiendo lo que Dios quiere de nosotros, para nosotros y desde nosotros. Y además ilustra muy bien esto, la vida de un hombre que dedicó su vida a la palabra de Dios. Él se llamaba San Jerónimo, un hombre que nació en Dalmacia y murió en Roma un 30 de septiembre del año 420. ¿Sabe? Jerónimo, desde muy joven, dijo: sí, yo no entiendo muchas cosas y yo quiero interesarme más y más de la palabra divina. Y se dio al estudio entonces del arameo, del griego, y después de mucho estudiar, dijo: pero falta que la Biblia sea más conocida. Y como el gran idioma en aquella época era el latín, entonces tradujo la Biblia, óyelo bien, íntegra, la tradujo del griego al latín. Se llama la Vulgata, Vulgata que quiere decir vulgarizar, o sea, poner al oído de todos, hacer sencilla la palabra de Dios. Pues bien, esa obra monumental que hizo San Jerónimo para divulgar la palabra de Dios debe ser seguida y transmitida por nosotros en el amor a la palabra de Dios y sobre todo en la manera de dar a conocer esta bella palabra. Mira, termino con una frase de San Jerónimo que se aplica a ti y a mí. Óyelo. Que tus acciones no desmientan tus palabras, para que no suceda que cuando prediques alguien en su interior comente: ¿por qué entonces tú no actúas así? Señor, ¿cuántas veces se nos tiene que decir así? Predicamos pero no actuamos, predicamos lo que no ponemos en práctica. Y está esa palabra: ¿por qué no actúas así? Señor, haz que conozcamos cada vez más tu palabra, pero que la pongamos en práctica con amor, con belleza, con audacia, con energía, con entusiasmo. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.